estar hoy con ustedes en el estado de Hidalgo y aquí en este municipio que, como lo dijo mi amigo Azael, es la mejor prueba de que sí se puede, de que el PAN sabe ganar elecciones, de que el PAN en la adversidad ha demostrado que sí se puede. A mi amigo el presidente electo de Tezontepec, Azael, que me haya abierto su tierra, a todos los dirigentes del partido que también tan generosamente me han recibido en el estado de Hidalgo, muchas gracias. Y decirles que estoy contento, que estoy entusiasmado, que estoy echado para adelante, pues de lo que viene. Porque yo soy de los que enfrenta los retos con mucha determinación y optimismo, sabiendo que cuando se lucha por algo que vale la pena, sí se puede y se va a poder ganar la presidencia de la República en el 2012. ¿Y saben por qué estoy tan convencido y tan contento? Porque lo que está en juego en la elección del 2012 no es la presidencia de la República. Lo que está en juego en el 2012 es el futuro de sus familias, el futuro de todas las niñas y todos los niños que el día de hoy nos acompañan. Es el futuro de tener un gobierno de adeveras, que haga el bien, que lo haga bien, que vea por el bien común y cuyo único objetivo sea mejorar las condiciones de vida de las familias. Eso es lo que está en juego y eso es lo que debemos de convencernos y no se nos debe olvidar. Si queremos que México sea el país que todos anhelamos y que todos soñamos, pues hay que echarle todas las ganas porque hay que ganar la presidencia de la República en el 2012. Porque no vamos a permitir que regresen aquellos que creen que el pasado puede ser una opción de gobierno y que saben gobernar. Eso no lo podemos permitir. Y les voy a hacer un poco de memoria para todos aquellos que creen que es inevitable que nos gane el PRI, que es inevitable que regrese el PRI con sus nuevas formas de gobierno, según ellos, y que no son más que un triste remedio de lo que siempre han sido. Y para eso ahí les van algunos ejemplos. ¿Ustedes oyeron hablar del Gober Precioso? ¡Sí! ¿Pues de dónde? ¡Sí! ¿Ustedes oyeron hablar del gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca? ¡Sí! ¿Y de cómo reprimía el autoritarismo que le caracterizaba a su gobierno? ¡Sí! ¿De dónde es? ¡Sí! ¿Ustedes han oído hablar de un tal Humberto Moreira, que resulta ser este el presidente de un partido político y que endeudó a su estado con 34 mil millones de pesos y nadie sabe, nadie supo dónde quedó ese dinero? ¡Sí! ¿De dónde es el señor? ¡Sí! La rata patona. Pues de eso se trata. De eso se trata, no tenemos que irnos a hacer historia, no tenemos que recordar a López Portillo y Echeverría y la manera tan irresponsable como quebraban el país cada 6 años. Es cosa no de ir a los libros de historia, es cosa de leer el periódico todos los días para recordarnos la manera como gobiernan, la irresponsabilidad que les caracteriza y la inmoralidad que rige sus principios y sus acciones. Y yo eso no lo quiero para mi país. Yo eso no lo quiero para mi familia y por eso estoy determinado y estoy convencido de que si vamos todos juntos, el Partido Acción Nacional va a volver a ganar la presidencia de la República. Y lo que les digo, lo digo con mucho orgullo. Yo estoy muy orgulloso de ser panista, al igual que todos ustedes. El PAN es un partido que ha enfrentado toda su vida, desde su creación, con valor, con determinación y coraje. Con valor, determinación y coraje, este partido ha construido la democracia, la libertad de expresión que hoy disfrutamos en todo el país. Con valor, determinación y coraje, el Partido Acción Nacional ha sido oposición responsable cuando nos ha tocado. Y con valor, determinación y coraje, el Partido Acción Nacional ha gobernado bien
donde ha gobernado. Desde la más humilde de las presidencias municipales hasta la presidencia de la República, el Partido Acción Nacional ha estado cerca de la sociedad, ha estado cerca de las familias y ha dado resultados. Y les voy a pedir que hagamos otro ejercicio, que nos acordemos cómo era antes México, antes de que llegara el presidente Fox, antes de que llegara el presidente Calderón, pues cómo eran las cosas y cómo son ahora. Ustedes se hubieran imaginado hace 10 años, hace 15 años, que estaríamos cerca de que todos los mexicanos tuvieran acceso a un doctor, a una clínica, a medicinas. Pues ya casi lo logramos, casi lo logra el presidente Calderón. Nada más aquí en el estado de Hidalgo hay 1.300.000 hidalguenses que antes no tenían acceso a un doctor y ahora lo tienen gracias al Seguro Popular. Si hubieran imaginado que todos los niños en edad de ir a la primaria hubieran tenido lugar y acceso a una escuela primaria hace 15 años, pues ya estamos muy cerca de lograrlo. Y en México, todos los niños y todas las niñas en edad de ir a la primaria pueden ir a una primaria. Y eso se dice fácil, pero no es nada fácil lograrlo. Hoy mismo, hace un rato por ahí, vi que estaban echando el programa de pisos firmes, que fue un compromiso del presidente, acabar con los pisos de tierra y de lodo que tanto daño hacen a nuestras familias y poner un piso de cemento en la estancia principal de muchos de los hogares en México. Pues el presidente Calderón está cumpliendo, y está cumpliendo y va a ponerle un piso de cemento en cada casa de las familias que más lo necesitan. Y así hemos cumplido electrificando, hemos cumplido dotando de agua potable, hemos cumplido dotando de drenaje. Por supuesto que falta mucho por hacer. Por supuesto que lamentablemente no todas las familias tienen lo fundamental para vivir. Lamentablemente, y duele mucho, que todavía hay mucha pobreza en México, en nuestra patria. Pero es avanzando en el camino correcto la única manera como vamos a poder resolver todos estos problemas. No es viendo por el espejo retrovisor, no es volteando para atrás como vamos a resolver nuestros problemas. Es construyendo el futuro desde ya, construyendo el futuro como lo hizo el presidente Fox, como lo hizo el presidente Calderón, con mucha valentía, con mucha determinación, que vamos a salir adelante. Y por eso mismo los invito a todos que juntos luchemos por ganar de nuevo la presidencia en el año 2012. Que ha sido un día muy largo. Y quiero decirles que es precisamente el México que anhelamos, el México que nos debe de motivar para seguir adelante. Y de nuevo, el México que nos motiva es, hay que voltear a ver a sus familias, hay que voltear a ver a nuestros niños, de eso se trata, de que las familias en México tengamos certeza de que se sigue invirtiendo dinero en México, de que se sigue generando empleo, que los ingresos, que si bien modestos, que tienen las familias en México, poco a poco puedan ser mejores, que ya no haya inflación, que ya no haya devaluaciones, que ya no haya crisis económicas que terminaban con el patrimonio de las familias cada 6 años. De eso se trata. Ese es el futuro que el Partido Acción Nacional tiene y quiere construir y que hemos estado construyendo por los últimos 11 años. Se trata de que en México todas las familias tengan las mismas oportunidades de salir adelante. No importa si es una familia en la sierra o si es una familia en el Distrito Federal o en cualquier otra ciudad del país. Todas las familias, todos los niños necesitan tener las mismas oportunidades para salir adelante. Que puedan ir a una escuela, que puedan ir a un doctor, que puedan comer bien, independientemente de cuál es el nivel socioeconómico de su familia. Todos los niños merecen tener las mismas oportunidades para salir adelante, para educarse, para crecer, para ser felices. De eso se trata el futuro. Se trata de seguir con determinación la valiente lucha del presidente Calderón para terminar con el crimen y la delincuencia y proteger a nuestras familias, que es lo que más queremos de los delincuentes, de los criminales,
y que México vuelva a vivir en tranquilidad y en paz. Una tranquilidad de adeveras, tranquilidad duradera, tranquilidad para siempre. De eso se trata construir el futuro y de eso se trata el proyecto que estamos construyendo desde el Partido Acción Nacional para ganar la presidencia en el 2012. Y se los digo también muy convencido, y se los digo entendiendo que yo formo parte de una competencia a la buena dentro del Partido Acción Nacional, y que estoy convencido de lo que estoy proponiendo, y que también estoy convencido de la democracia y de la manera como el Partido Acción Nacional va a elegir a su candidato a la presidencia de la República. Ahorita en el Partido Acción Nacional estamos discutiendo cuál va a ser el mecanismo de selección de candidato. Y yo le repito lo que he venido diciendo. A mí me da lo mismo cómo elijamos al candidato a la presidencia. Como quieran quiero y como se acomoden puedo. De todas maneras les voy a ganar. Porque lo puedo ver en su cara. Ahorita mismo lo puedo ver y cada vez me convenzo más de que voy a ganar. Porque me estoy acercando con toda humildad a todos los panistas en todos los rincones del país. Panistas como ustedes, con mística, que no piden nada a cambio, que lo único que quieren es tener gobiernos honestos, gobiernos dignos, que se preocupen por lo que más nos importa, que son nuestras familias. Y eso, tengan la certeza de que es lo que quiero y es el proyecto que he estado construyendo. Yo he sido servidor público toda mi vida, con mucha honra y a mucho honor. Y cualquiera les puede decir que he sido honesto, que he sido congruente, que hago y pienso y hago lo que digo y lo que pienso sin mentir y sin darle la vuelta a las cosas. Soy muy entrón, soy determinado y lo que me propongo lo logro. Y por eso quiero ser presidente de México, porque México necesita gobernadores honestos, gobernantes capaces, gobernantes que sepan de lo que están hablando. No es un concurso de popularidad lo de lo que viene y lo que tenemos enfrente. Se trata de elegir aquel que sea capaz de conducir a México por los próximos 6 años. No nos confundamos, si nos vamos con la finta y nomás elegimos al único que conocemos, nos vamos a equivocar. No se trata de escoger a la flor más bella del ejido, se trata de elegir al más capaz y al más competente. Es con valor, determinación y coraje que el Partido Acción Nacional, como siempre, va a estar a la altura del reto que tenemos por delante. Es con valor, con determinación y coraje que vamos a salir juntos. Es con valor, determinación y coraje que vamos a dejar atrás el pasado. Es con valor, determinación y coraje que vamos a construir el futuro. Es con valor, determinación y coraje que solamente así se puede defender los logros del Partido Acción Nacional desde la Presidencia de la República. Es con valor, determinación y coraje que vamos a volver a ganar la presidencia en el año 2012. ¡Vamos a ganar! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Recordamos la mística que siempre ha caracterizado a este partido. Si salimos y convencemos a todos nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, aquellos que alguna vez han creído en el Partido Acción Nacional, hay que ir por ellos y volverlos a convencer. No tengan la menor duda, estamos haciendo lo correcto. Vale la pena luchar por lo que hemos construido. El Partido Acción Nacional es un partido que sabe gobernar. Está hecho de gente de bien, de gente con mística, de gente bien nacida, de gente que lo único que quiere es un mejor futuro para sus familias. Por eso les repito, échenle, vamos con todo, con valor, determinación y coraje, vamos a ganar. ¡Viva el PAN!